Esto es un orgullo y es una meta poder decir que hoy vamos a hacer el juramento de bandera de los primeros 50 muchachos de este centro de instrucción del Socorro. De verdad que es algo muy importante para ellos y para nosotros como IMPEC. Hoy quiero resaltar que ellos cuando llegan niños mimados con costumbres diferentes de sus casas y acá se forman para un trabajo tan delicado como es prestar el servicio militar en las cárceles del país. Hacen un trabajo muy, muy humanitario, lo demostramos en San Gil cuando la avalancha y pudimos llevar a todos a prestar ese servicio humanitario allá. Estamos orgullosos, estamos contentos, quiero agradecerle a Dios y agradecerle a la gente quien es el coordinador de esta escuela y el cual ha formado a estos muchachos. De verdad que hoy estamos cumpliendo algo que no esperábamos. En noviembre dijimos vamos a montar la escuela y contrarreloj y ya sacamos los primeros 50 que van a hacer juramento de bandera. ¿Cuándo entran en actividad ya? ¿Quedan libres de acá? Ellos hoy salen, van con sus papás unos días de descanso y ya la semana entrante van a las diferentes cárceles. Y en 10 días llegan los otros 50 nuevos muchachos. Vamos a sacar, son cuatro grupos de 50. Cada 3 meses llega un grupo, son 200 en el año. A dar parte al doctor Ciro Gómez, director del establecimiento. Personal Bisonis, ¡mire! Permiso, doctor, buenos días. Soy parte del centro de instrucción. El personal listo para la ceremonia que ordena. Continúe. Lo ordena, doctor. ¡Listo, rey! Personal, a excepción. 3 y 4. Atención, presente.